¿Sabíais que en Need for Speed Most Wanted del 2005 iba a haber pruebas de drifting? Os parecerá una locura, pero es la realidad. Y muy probablemente nunca llegaron porque no tuvieron tiempo para trabajar en ellas o terminarlas. Pero hay bastantes artes conceptuales del videojuego que muestran incluso circuitos enteros y iba a tener un símil muy parecido al de Calle X de Underground. Pero no vengo a hablaros de esta anécdota, sino de mostraros que, efectivamente, se puede hacer drifting en este videojuego. Recuerdo haberlo descubierto por accidente siendo muy pequeño y luego, sorprendido por el descubrimiento, tirarme horas configurando los vehículos para hacerlo de un modo más natural y cómodo. La base de la configuración es sencilla. Quizás lo que obtiene más dificultad es el poco contravolante que debemos realizar constantemente para mantener el derrape. Una vez entiendes y te acostumbras con la cantidad correcta de contravolante que debemos utilizar, es cuando podemos practicar este tipo de conducción. Mi consejo es ir a la zona de los muelles, pues no accede nunca la policía adentro y es perfecta para aprender a tomar las curvas manteniendo el derrape y saber cuánto freno de mano hay que utilizar. Aunque aconsejo más la técnica de soltar el acelerador y acelerar de nuevo para hacer los cambios de dirección, ya que combinándolo con giros bruscos conseguiréis derrapar constantemente. Obviamente, para el ejercicio necesitamos un vehículo de tracción trasera. En este caso he querido utilizar el Toyota Supra, que aunque no esté modificado al máximo, se puede hacer cosas interesantes con los derrapes. Pero no estáis obligados a utilizar este vehículo en concreto. Mientras sea tracción trasera, servirá. Una vez tienes el vehículo, te aconsejaría dos cosas. Que le comprases los peores frenos posibles, para que al utilizar el freno de mano, reduzca el mínimo de velocidad posible, y que el equipo es los neumáticos peores que te deje, ya que cuanto peor sea el neumático, más fácil será mantener el derrape. Una vez tienes eso, lo que tienes que hacer es ir al menú de pausa mientras estás jugando, ir a reglajes y colocarlos tal cual como lo estás viendo en pantalla. Ahora bien, ya tienes el coche y ya tienes los reglajes. Te queda practicar el contravolante y entender cuándo necesitas acelerar y cuándo necesitas soltar el acelerador. Obviamente las marchas también son importantes. Por suerte en este videojuego no suele subir de marcha mientras derrapas cuando estás en automático, así que solo te quedará el subir una marcha cuando sientas que necesitas de mayor velocidad para abrir el derrape o bajes una para cerrarlo más. Aunque aconsejo más el soltar el acelerador mientras derrapas, pues eso hará que se cierre al interior de la curva. Ahora repasemos la teórica con un vídeo de demostración. Te diriges al exterior de la curva y haces un giro brusco al interior dándole un golpe al freno de mano y acto seguido manteniendo el acelerador al máximo, giras una pizca al lado contrario de la curva. Al principio probablemente o gires demasiado o demasiado poco. No te desesperes, la clave está en encontrar el punto exacto que te permite jugar con el vehículo y mantener el derrape constantemente. Una vez pillas el punto, tanto para la derecha como para la izquierda, ahora tienes que practicar el cambio de dirección, el cual lo mejor es acompañarlo de soltar justo cuando haces el cambio el acelerador, para luego, al acelerar al máximo, forzar por pura física el derrape al lado contrario, y una vez masterizado eso, ya sabrías la base de cómo hacer drifting en Need for Speed Most Wanted del 2005. Sé que es un tanto extraño hacer un vídeo de cómo hacer drift en un videojuego que pronto tendrá 20 años, pero es una entrega muy mítica y que muchos la seguís jugando hoy en día, ya sea por nostalgia o porque pueda jugarse en cualquier PC de hoy en día con bastante soltura. En cualquier caso, es un vídeo que hacía mucho tiempo quería realizar y nunca me ponía, pero que tras la serie rejugándolo, prometí que trabajaría en un vídeo explicando cómo configurar y hacer drift en Most Wanted y aquí está. Espero que sea de utilidad y que consigáis disfrutar de esta fantástica entrega de un modo diferente, pues no muchos conocían que existía tal posibilidad. Muchas gracias por ver el vídeo, un saludo y por si no nos viésemos mañana, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós.